Nardello como está imprimiendo ese ritmo ahora mismo, ¿eh? Y luego Di Luca y después posiblemente trate de rematar. Va a estar Loa también abriéndose un poquito. El corredor de Hermoa se ha recuperado bien de la caída. Valverde efectivamente que ha pasado, nos comentaba Óscar Sevilla, ¿no? Que parecía como que podía haber pasado un mal momento, pero ahí está metido en carrera a poco más de una vuelta para el final del campeonato del mundo. Ahí está con el casco verde, le pueden ver en la parte izquierda al corredor del conjunto Telme Costa Blanca. Di Luca ahora quien da la aceleración, Manolo Beltrán a su rueda. Michael Boger, que ha dado sensación muy buena también en el ataque anterior de Bettini, y ahora está Valverde ahí, como pueden ver, muy bien colocado junto a Starloa. Ahí está Valverde, trabajó un poquito ahí Marcos Serrano, ahí pasaba ahora Óscar Freire, Luis Pérez que también aguanta. Ahí acabando ya prácticamente, como pueden ver, esta penúltima subida Clermont Access. Mucha gente, ahora ya viene la bajada y va a pasar por meta un grupo de 80 corredores. No, llegas ahí que te quedas, que no te quedas, que te quedas, que no te quedas, pero claro, terminas ya la subidita a poquitos metros y dices ya estoy arriba, aguantas porque sabes, luego vas a tener una pequeña zona de recuperación y bueno, dices, sigo metido en carrera, ¿no? Di Luca. Poniendo un ritmo duro, muy bien Manolo Beltrán, efectivamente. Está aguantando ahí bien el cienense de la selección española. Ahí giran ya. Oh, y el Miguel con el pelotón ya pegado. Pero ya llega la bajada para meta. 2 kilómetros aproximadamente para cruzar la línea de meta. Cuando pasen quedarán 12 kilómetros tan solo ya para el final del campeonato del mundo. Con el equipo español muy entero y que ha sabido superar bien dos momentos complicados. La caída de Astarloa y la avería de Freire justo cuando pasaban por meta a 3 vueltas del final. Hemos visto ahí cómo se ha entregado generoso Igor González de Galdeano, ha quedado eliminado ya. Pero ahí estamos viendo a Manolo Beltrán, a Starloa, a Freire y a Alejandro Valverde que pasan en el grupo de cabeza. Ahí está Valverde. En James Street pasarán de nuevo junto a la estación de tren y autobuses y girarán a la izquierda ya para afrontar los últimos 300 metros, recuerden, porque cada vez más tengo la sensación que va a haber un sprint, que está soplando viento de cara aquí en la recta de meta, y eso hay que calcularlo también para decidir cuál es el momento para lanzar la llegada. Lo que pasa es que eso sí, la última curva va a ser... Va a ser de no ser querer ser ciclista, de meter ahí los codos, de valer todo, porque ya hemos visto que ahí la tercera a la sexta plaza es donde está la victoria. Como seas el segundo tienes que ir muy entero y como entres ya el séptimo o el octavo a lo mejor no te da tiempo a remontar, ¿no? Y eso lo saben perfectamente los hombres que van a disputar el sprint y se van a meter ahí, a saco, para mantener esa buena posición. Manolo Beltrán que está haciendo ese trabajo ahora de acercar a los dos fugados. Tomando responsabilidades de la selección española, última vuelta ya del campeonato del mundo con Elviger y Frank Hoge en cabeza. La vuelta más rápida, 43-256, como ven ustedes ahí en sus pantallas. Ahí pasa Manolo Beltrán. Con Andreas Klier ahí a su rueda, los holandeses que van progresando. Última vuelta del campeonato del mundo. Esta es la zona de boxes, tensión lógicamente de todos los auxiliares, de los componentes de las delegaciones. Hay un pequeño impasse ahí, pero Bettini tiene que robarla ahora en Beckendrive, no tiene otra opción, porque yo creo que llegando el grupo, ¿no, Oscar? Sí, tiene gente mucho más rápida que él. Mucha gente va, si fuera un grupo más pequeño, bueno, pues quizás tendría más opciones, pero un grupo tan grande, yo creo que ahora tienen que probarlo, tendrán que jugársela tanto de este repecho como del otro, y bueno, a ver qué sucede. Yo creo que estamos viendo bien colocado a todos los españoles, a Oscar bien rodeado de Trick y de Valverde, a Starloa,
Y bueno, yo creo que... Pero va wow, muy fácil, ¿eh? Le vamos sí, a ir sí, al tercero. Sí, te he comentado antes que se veía muy bien entrenando, muy fuerte. Y traímos una vuelta en el circuito y cortamos. Y se le veía impresionante, con una fuerza y sobre todo mentalizado. Es un corredor que le gusta mucho ese tipo de carreras y bueno, ahí está demostrando. Y creo que están haciendo muy buena carrera. Hombre, que ya saben que va a correr la próxima temporada en el conjunto Cofidis. Aguantan ahí esos dos hombres aún con un poquito de ventaja, pero saben que ya no es para ellos la opción de victoria en este campeonato del mundo. Viene el pelotón ahí por detrás. Ahora sí que ya pasa descolgado Noé por la línea de meta junto a un canadiense. 10 kilómetros aproximadamente para el final del campeonato. Observen, sabe liar rueda de Astarloa, bien colocado, sabe que tiene la gran oportunidad. Recuerden que Alemania no gana un mundial desde el 66 con Rudi Altig en Nürburgring. Hay otros corredores rápidos. Fred Rodríguez, Lombardi, incluso Van Davis, el australiano, el joven australiano del conjunto Onzerowski. No sé si llegando al sprint, Lombardi sería la baza de los italianos. Hombre, Lombardi es muy rápido, no sé en qué momento estará. También Bettini tampoco es, yo creo que también es rápido en el sprint, pero bueno, pienso que trabajaremos para Lombardi. Lombardi a mí, en la vuelta de España, me decía que tenía mucha ilusión, que estaba preparando el mundial. Por si acaso eso, por si acaso será un grupo para sprint, pero bueno, no sé, yo creo que Italia intentará antes pues lo que estamos hablando. Va a estar Loa, que va buscando... Ahí la rueda de los italianos, siempre muy atento. Va a comenzar ya de nuevo la última subida, Beckett Drive. De todas maneras es un sprint complicado para preparar, no sí. Como el año pasado, porque con esa bajada te rompe cualquier trabajo del equipo. O sea, es un poquito de jugártela individualmente. La curva, todo, salir sí. Tercero, cuarto. Y luego dar buenos pisotones hasta cruzar la meta. Vamos a ver ahí que los italianos de nuevo vuelven a marcar el ritmo. Está ahí Michael Rogers, vamos a ver ahí a Bettini. Bien colocado a Astarloa, aguanta Paco Mancebo, como pueden ver también en la cola del grupo. Qué mundial tan excepcional ha hecho el corredor del conjunto Ivanesto.com. Estos dos que van mirando de atrás, yo creo que casi deseando ya que llegue el ataque por detrás. Nos van a pasar por encima y nos vamos a enterar. Preciosos colores del otoño aquí ya en Canadá, en esa zona residencial de Beckett Drive. Bueno, vamos a ver. Ya hay movimiento, es que la carrera no está ahí. Vamos a ver si nos enseñan atrás porque hay movimiento. Efectivamente, se está estirando ya el grupo. Van a neutralizar, vamos a ver. Lutenberg, no, sí, Lutenberg. Elgas también ahí, aparece Astarloa, qué bien colocado. Bettini ahí a rueda. Muy bien Astarloa, cómo Van está aguantando. Van Petegen, efectivamente, el que está cambiando el ritmo. Ahí también aguanta Boamburger, Bettini, Astarloa, corredores que se ven las caras muchas veces en la Copa del Mundo. Llega también, yo creo que es Camezin, el suizo. Vaya cambio de ritmo de Van Petegen, que está cortando el grupo. Atención, que está haciendo daño Van Petegen y se ha metido ahí Astarloa. Se abre el corredor de Hermoa. Vamos a ver si alguien da continuidad a esto. Sí, Bettini. Bettini parecía que quería darle continuidad. Astarloa, que está dejando hacer a los otros. Aquí se vigilan todos. Pero hay hueco, cuidado. Bettini, Camezin, Boger también ha entrado. Vamos a ver a Alemania, que tiene que reaccionar ahora por detrás. Qué ataque bueno el de Van Petegen, Qué temporada está haciendo este hombre. Recuerden que en el mes de abril ganó Flandes y Roubaix. Y ahí están Van Petegen, Bettini, Boger, Astarloa, Hamburger, Camezin. Sí, una bicicleta del Fonac además. Seis corredores en cabeza y Astarloa, que es muy rápido. Ahí Van Petegen, que va pidiendo ya un poquito de colaboración. Yo creo que hay mucha gente que le interesa este corte, ¿eh? Y ahí viene Valverde, vamos a ver que viene Valverde con fuerza por detrás. Reaccionando también la selección española, vaya mundial. Ahí Valverde se abre, sabe que bueno, posiblemente ya le hayan dicho, haya tratado de meterse en ese corte. Y al ver que estaba llevando al pelotón, dice, bueno, aquí son otros tal vez los que tienen que trabajar, como estamos hablando de la selección alemana. Vamos a ver ahí la recta de Fennel Avenue, abierto huecos, ese sexteto ahora en cabeza. Hay mucho impas ahí. Incapi también estaba con ganas, pero no tenía compañeros. Y vamos a ver, porque parece que ahí más o menos están entrando. Buenas opciones para Astarloa. Es un corredor rápido. Y es un hombre que el año pasado ya hizo un mundial espectacular. Ahí, rápidos, Camezin es rápido, Bettini es rápido y hasta Astarloa. Pues, bueno, Van Petegen también. Van Petegen, lo que estás comentando. Pues,
siempre lo ha sido y además se defiende. Y también, sí, es que ahí se van a defender todos en la llegada, ¿eh? Boger también se va a defender y Boger pero... también es un corredor que en grupo es rápido, es decir, pero, que pero un aquí poquito... queda mucha lucha por las medallas. Pero bueno, yo creo que es lo importante, ¿eh? Hay un corredor de cada país y está representada la selección española con Igor Astarloa. 6 hombres luchando ahora por el oro. Están entrando todos.